Hay alguien que está un poco callada. ¿Ah? Es una chica. Y yo quiero ver qué tal se desenvuelve. Damaris, venga para acá. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, un poquito asustada. No. Tú calladita, pero ahí le das duro, matas con todo. Vamos a ver. Perfecto, entonces, Maris, ¿alguna palabra para Dome? ¿Ah? No, que se porte chévere. Tranquila, que todos nos vamos a portar chévere. Tranquila, te voy a dar nomás. Yo sé. Perfecto, todo es tuyo, vaya. Ya. Hola, ¿cómo estás? Dile ahora hola al de gorra azul. ¿A quién? Al de gorra azul. Hola. Hola, señor, buenas tardes. Dile hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Dile otra vez, hola. Hola, señor. ¿Ah? Al que está atrás tuyo, dile, párate, párate. Párate, tócale el hombro. Párate, tócale el hombro. Dile hello. Hello, amigo, ¿cómo estás? Disculpa que lo salude. No se moleste si lo salude. Quiero hacerte una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me puedes dar los cinco? Dame esos cinco. Los cinco. ¿Me puedes tocar? Ay, es lunes, no comiences así la semana. Hay que empezar bien la semana, pues. Entonces, dame una chocada de cinco. Ey. Dámelos. De una. Dale, ya. Uno, dos, tres, chocada. Ahí, bajito, bajito, ya bajito. Bueno, no te preocupes porque tengo un amigo más guapo aquí al lado mío. Bueno, ahí hay un amigo más guapo al lado, lo voy a decir a él. ¿Ah? Es la última oportunidad, amigo. Dele la una. ¿Ah? Pero ustedes pónganse pilas, que ustedes están ahí al ritmo. Vamos. Tú te lo pierdes, dile. Bueno, ya usted se lo pierde, ¿verdad? Tienes 25 centavos que me prestes porque yo tengo para la buceta. Oiga, para la buceta usted no tendrá unos 25 centavos. Ya para irme, dejarlo tranquilo. ¿Cómo se llama? Yo me llamo José Pepe. José, mucho gusto. Mi nombre es Damaris. Dile, cántale, tú eres mi amor. ¿Le gustan las canciones? Hay una canción que se llama Tú eres mi dicha y mi tesoro. Mi dicha y mi tesoro. Grítale, y mi ilusión. Y mi ilusión. Yo estoy con esa canción y no me la quito todavía. Hola, amigo. Uno cinco, uno ahí. Venga. Eso. ¿Viste, oye? ¿Viste que me dio los cinco? ¿Tú no me viste? Dile, oye, me debes cinco. ¿Me debes cinco? Ahora dile a él, dame los cinco. Usted se me da los cinco. Chóquela. También. Eso. Ahora pídele hacer como que cinco y puñete. O sea, como que cinco y a veces choque. Yo también entreno boxeo. Y hay una cosa que haga cinco y así como así. Es así como puño. Ajá. Ahí, sí. Dile, pero pongámonos de acuerdo, hagamos bien, choque y puño. Ya, pongámonos de acuerdo, choque y puño. Así se hace. Me encanta tu gorra. Está chévere su gorra. Eres todo un tigre. Dile, eres todo un tigre. Y usted se considera todo un tigre. O sea, es que uno se considera como los animales. Hazle como tigre. Así como... Ale, en el oído. Yo puedo ser una leona y tú eres mi león, dile. Yo puedo ser una leona y usted también mi león, ¿ya? Hazle otra vez. A ver, soy autógrafo para que usted sea famoso. Eso lo guarda en la billetera. Ya con... Grita, es el mejor día de mi vida. Mejor día de mi vida. ¿Sí o no? Ahí está. Ya está. Ay, tengo ganas de bailar y ponte a bailar. Tengo ganas de bailar, usted no. Ponte a bailar. Me quedé con ganas bailar. El fin de semana. ¿Sí? Ponte a bailar. Ah, en casa. Qué frío que hace hoy en Quito. Hace frío hoy día en Quito, ¿no? ¿Ah? Ay, sí, tengo frío. Frío. Vas a guardar. Por si acaso eso. Estoy diciendo que tengo frío para que me abraces. Por si acaso estoy diciendo que tengo frío para que me abrace, amigo. Ahí, ¿cómo? Al bracito, ¿por qué no me abrazas? Porque hace frío. Ay, ya te vieron. Ya, ahí vas, Valde, quédate ahí. Hermano, ¿cómo estamos, papá? Un gustazo, Osvaldo Vargas de Combate. Oiga,
Está haciendo frío acá en Quito, ¿verdad? Está haciendo frío acá en Quito. Mi hermano, mira, lo que pasa es que estamos en Doménica, dice, en combate. Y bueno, le tocó el reto ahora a Damaris. Manden un saludo a toda la gente que nos está viendo en combate. Un saludo en combate. Hagan cinco, así como dice. Así como puño, puño. Ajá. Ahí, sí.